A Catalunya, cada any ens visiten 18 milions de persones, turistes d'arreu del món que venen atrets per les meravelles del nostre país. I lluny de ser una massa homogènia, són persones amb noms i cognoms que amaguen històries sorprenents. I jo vull descobrir-les totes. És per això que els tornaré la visita. Benvinguts a Cases d'Algú. Per això, he instal·lat un plató mòbil a diferents llocs de Catalunya. I he demanat a la gent que hi havia que entrés a la caravana a xerrar amb mi. A tots els hi he fet les mateixes tres preguntes. Com et dius? D'on ets? I per què hauria de visitar el teu país? Mireu què m'han dit. Yeah, do you want to catch it? Yes, but be careful, eh? Okay. Yeah. Nice, nice, yeah, that was good. Paula. Alors, je m'appelle Léaconz. Et moi, c'est Guilherme Benoît. Steve. Maki. Teresa. Antonella. Maddalena. Pizzi. Felicidades. Grazie. Soy de Costa Rica. Scotland. We're all from Boston. De Tenerife. Holland. On vient de Nîmes. I per què hauria de visitar la teva ciutat? I would love to cook for you a traditional Scottish meal. Anem pel bon camí. People will say that they hate Boston because we love our sports teams, and then we will say that's because we're the best. Okay. Podemos disfrutar es ir a ver las tortugas en su hábitat natural, que es un espectáculo muy particular. Si es importante, contesta, ¿eh? No. Absolutely. I'm married to the most wonderful man. He designed a lot of things in our house. I'd love for you to come and see that. Teide, el papá Teide siempre se tiene que visitar cuando se va a Canarias. El papá Teide. Sí. El mar, la gente, cioè le feste. I can show you how to dress in a kilt. You're a tall guy like me. You can wear a kilt and I've got a spare one just for you. Ai, que patirem. And you know what a true Scotsman does? What? Does not wear anything underneath. Què diu aquest ara? Em convidaries a casa teva? Ui, potser ui? Sí. Ui, ui. Sí, claro. Sí? Yeah, yeah, of course. Yeah. I teach you how to play frisbee. Yes. Sí, claro. You are so welcome. Okay, let's do it. Hey, oh man, I'm so excited. Yeah. I comencem el Cases d'Algú d'avui amb una història meravellosa. Steve em va dir que m'ensenyaria com es vesteix un kilt, una faldilla escocesa. La veritat és que em ve de gust, però hi ha una cosa que em preocupa, i és que em va dir que la manera tradicional de portar la faldilla sense calçotets. No ho veig gaire clar, això. L'Steve viu a Dundee, una ciutat on es respira història banyada per les aigües del riu Tay i del Mar del Nord. En definitiva, el lloc ideal per fer la meva gran immersió escocesa. Això sí, els calçotets, de moment, els porto posats. Hello! Hey, Paul! How are you? Hey, I'm great, thank you. Welcome, come on thank in. Thank you, thank you, thank come you. Come into your How house. Are you? Come through. Wow, I'm excited to be here. I like so Scotland. Excited to see you again. Hi, hello. I'm Paul from Barcelona. Hi. How I'm are Scott. You? Nice to this meet you. This is my husband, hello. Scott Paul. Nice to meet you, hello. Scott. Yeah. Come on in, come on in. Thank you very much. Get, wow, get I like it. It's cozy. Yeah, it's all pretty funky. This is all Scott's yes? style. He does all this. Okay, are you the... He's creative. A little bit creative, yes. Yeah. Okay. Mm. What I love most about my home is... who I share with. Yes. Oh, yeah. Very cute. He's very cute. This is Scott's drawing. Oh, yeah, okay. This is just... He does wow, sketches like now and again. Yeah. This is our wedding 2.5 years ago. Yeah. Scott designed with, all that. With kilts and... Yeah. We've been together for 18 years now, but we were together 16 years then, and we think this is long enough. Let's get married. I va ser una decisió dels dos o algú va prendre la iniciativa? He proposed to me a few times when he was drunk, and I said no, only when you're sober. So no, but and then eventually it came, and we both. Did I ask you or did you ask me? I think I asked you. I think you did. I just said, let's get married. Let's and he says, yes. Yes. So it was lovely. It was very fantastic. Small, intimate. Oh, yeah? Yes. We wanted about maybe 15 people maximum. Okay. So very close. We're quite shy, aren't we, Scott?
I am. You're not. Shall we definitely show you around the house? Yes, please. Come around. This is Scots. Thank you. This is our kitchen. Very small. Yes. Are you good cooks or? You more so. I more so. I'm a butcher to trade. So that's my trade originally. But I haven't butchered for 20 years. But so I used to cook. I'm so busy all the time. You're going to sleep in our beds. We've given you our bed. We will sleep in the living room. We've got a camp bed. We can make up in a camp bed. Don't want that. I prefer to sleep there and you in your bed. No, we insist you're in our home. Thank you very much. You're so welcome. You're so welcome. Thank you very much. Quina parella més fantàstica. Un carnisser i un artista que viuen envoltats de records bonics. Les experiències ens converteixen en qui som i a mi, veient casa seva, l'Scott i l'Steve em semblen dues persones meravelloses. Tinc ganes de saber-ne més d'ells. You wait here a second, yes? Because I have a present for you. Oh. Yeah, you like presents. I love presents. Oh, traditional Catalan sweet desserts. Oh, turron, turron. Yeah, turron, oh, yes. Yeah. Do you like it? Oh, love it. Very oh, tasty. Thank you so much. Very tasty. Thank you for coming me, guys. No problem. No, thank you. Thank you very much. Wonderful. Paul, you said that. What are you doing? Are you drawing? Oh, yeah, I'm just doing a little drawing of a little haggis. Okay. This is a little animal that runs around the Highlands of Scotland. Okay. May I ask for a drawing lesson of an artist like you? An artist. A haggis is probably an easy thing to draw then. I'll get this little pad for it. That is a good circle. That's the haggis has four legs. Yeah, that's looking great. Next step. We need the eyes. Oh, yes. So it's got these big staring eyes. Always watching for the hunters. And that's it, yes. So, Quin tipus d'animal deu ser això? És com un porquet, no? It's got the nose kind of a pig, but the fur of a rabbit, soft fur. Very unique to the world, only in Scotland. Only in Scotland. It's coming on. Hey, I like your haggis. This is the good one, yeah. my haggis, it's and the haggis. The haggis. Scott, what do you do for a living? I work in a supermarket. Okay. A lot of customer service. I quite enjoy working with the public. Okay. And what about you? I work for a distillery, Paul. I'm an ambassador for the company. I go around doing events and creating events. You're sort of of public relations of gin, whiskey and beer? Yes, so yeah. I'm kind of the face of the company going out to host anything from 20 people up to the biggest I've done so far is about 300 people. Wow, you're a showman, right? He's a showman. Yeah, he's a showman. Yeah. He can be the king of the party. Yeah, the life and soul of the party. I make people have fun. Oh, I like that. That's my job. Do you travel a lot? Yeah. Is that a problem or for you? No. Scott sometimes comes along if he's on days off. Oh, okay. I sometimes stay over at events if it's far away, so up north in the Highlands. Oh, perfect. It's good fun. Yeah. It's good fun. What have you planned for dinner tonight? We have carne for you. We have carne for you. And it is actually the haggis. We went out and we hunted for a haggis. Yes. He's joking. No. You hunted a haggis for me? Yes. And we're going to eat it? We're going to eat it. But first we've got to process it. I'm going to take you to one of my friend's butcher shops. Wow. To let you see how we make the haggis that you eat. Okay? I like it. Do you like that? Yes. Vinga, fer haggis. Comença el meu entrenament per ser un escocès de cap a peus. Do you like Barcelona? I love Barcelona. Yes. Camp Nou, Gaudi. Scott got a fright. Was it a ghost?
Was it not the clown person? Oh, the clown person at the bottom of La Rambla. There was a clown doing juggling and things, and we just walked past, and there was a big crowd around him. And then the next thing, I just felt something on my... And it was the clown had sneaked up behind me and was tickling on the top of my head. So I was, oh! You got a big fright. Oh, we love it. Yeah, I really enjoyed Barcelona. Someplace we'll be going back to. Yes. You're always laughing, right? You're always happy. You got to laugh. You got to laugh at life. It's just, life is fun. It's fabulous. So we're... there's an old butcher. I went for a job there, but they didn't like me, so they didn't give me the job. Why? So they are stupid. They were stupid. Yeah. They didn't know. They missed out on your talent. Do you have good memories of the butchering? Butchering. Yeah, very happy. Yeah. It's a very interactive job, very social, and we're butchers. We're always very cheeky, a bit naughty. We talk about sausage. Oh my God, naughty, Steve. Naughty. Yeah. Quin perill d'home. Ja se sap que les botifarres sempre han donat molt de joc. This is George. Hello, George. Hi. Paul, how are you? Pleased to meet you. I would like to show you around and maybe make some haggis. Yeah. Yes. Yeah. I need you to wear white coat. Caram, com es preparen els carnissers a Escòcia? Gorra de quiròfan, mascareta, bata, desinfectant, bisturí... Sembla que vagin a operar la vaca. When you were a butcher, you did it like that? Very, very, very different to what it is now. And you used to smoke when you're on your block, so you're chopping, your cigarette would be there, and you're... broch. Doncs potser sí que prefereixo el gorret i el desinfectant. Some of the ingredients for the haggis. Mora meva. So we just need to cut it up. Em volen ensenyar a ser escocès o a ser Jack l'esbudellador? So all this gets boiled together, and then when it's boiled, we add the oatmeal, and then the seasoning. Okay. Which you've got... què passa aquí? Is this your secret recipe? Yeah. This is our secret recipe, yes. Okay, yes. Tranquil, no cal que comparteixis el teu secret. Un dels meus somnis fet realitat, tocar intestins. Ara no sé què fer amb les mans. We are done here? Yes, if you want. Okay. Yeah. Oh, quin descans. Oh. Thank you very much. It's a pleasure to meet Thank you. Thank you. I mentre l'Steve i l'Scott acaben de comprar pel sopar d'aquest vespre, jo vaig a fer una volteta, aviam si trobo algun haggis. Dundee és una ciutat acollidora i familiar, igual que l'Steve i l'Scott. Què ho veieu, això? És espectacular. Però quina delícia, això és el paradís. Merda, m'he quedat tan embadalit amb el paisatge que m'he oblidat de buscar haggis. With the haggis, in Scotland, we traditionally have it with neeps and mashed potato. Okay. And a whisky sauce. But I address the haggis. Now, I don't know if you are familiar with Scotland's national poet, Robert Burns. Robert Burns. Robbie Burns for the Scots. He made a lot of poems up, and he has one poem that I'm going to recite when we eat the haggis, and it's called Address to a Haggis. Wow.
I'm excited about that. Yes. Very well. Un, dos, haggis. Yeah. Good. On there. So I'm prepping up some whiskey sauce. And you pour that over, and it is just Scotland on a plate. Smell that. Wow. Oh, wow. What is that making? Whiskey sauce. Yep. That was amazing. What happened when you introduced Scott to your family? My parents and my family they all knew I was gay, and when I introduced Scott, they fell in love with him immediately. Yeah, my parents were not so. They were a bit surprised. Would that be right? but they were fine in the end. And my brother and sister-in-law were fine from the start. In your opinion, the Scottish society is an homophobic society or not? No. Scotland is a very inclusive society. Now, you will certainly get homophobia. We've never experienced it. No. And I hope never to experience it. Scotland is quite a secular country, in my opinion, now. So religion doesn't play such a strong part. It just seemed to not be an issue, really. It's more of just being human and being people of the world, but being Scottish as well. Pararem una mica la taula. A partir d'ara, m'he proposat ajudar una mica més a les cases. Would you like to hold my poem? Because I'm going to address the haggis as we go through. Would you mind doing that? Here? We're going to do it there. We're going to do it through. There? Through. Yeah, okay. That's cool. So, a poem by Robbie Burns, addressed to a haggis. Fair fire, sonsy, honest face. Great chieftain o' the pudding race. Aboonde ma, tak your place. Pinch, tripe, and therm. His knife, see rustic, labour dicht. And cut you open, we right slacht. But if you wish your grateful prayer, gaze your haggis slange. There we are. Oh. So, wow, it's all Braveheart de la cuina. So, what we have with our haggis, traditional Scottish dinner, we eat this on the 25th of January. And it's what? It's veal, it's lamb, it's... because you told me that this meat is haggis meat, this animal way, but I don't believe you. Oh, no. Please, tell me the truth. It is. Are you joking with me? Certainly not. It's the haggis from the hills, the highlands. Let me check. Hey, what do you mean? Mr. Google. No m'ho crec. Look at this. Aquest plat és objecte de diversió per a molta gent. Aquells que li pregunten a escocès sobre ell rarament obtenen una resposta directa. Sorprenentment, molts turistes es creuen aquest mite humorístic i es queden perplexos en sentir la veritat. It's a joke. No! A veure... Sí, ja ho noto. Ara que ja sé la veritat sobre els haggis, ja em sento una mica més escocès. Tot i que, també us ho dic, no sé per què em fan tant de misteri. És ben igual que el bull negre. It's very good. Wow, the sauce is... Wow, la salsa pica, eh? Wow, yeah. How did you meet each other? 18 years ago, a mutual friend in a disco introduced us. She knew Scott from when she was a child. At one night in the nightclub, well, the discotheque, she came up to me and... Steve, you've got to meet this guy, He's amazing. So she pulled me down the stairs into another room in the nightclub, a cool room, and there he was, and that was the first time we met. And then we didn't see each other again for 10 months, and we were at our friend's wedding, and that's been us ever since. Ever since. And what do you remember about these 10 months, Scott? I think I had lots going on at the time and probably wasn't ready for a relationship at that time. And I suppose once I met Steve, it was just, I don't know, so something just changed. Magic. Never to be apart. So it was love at the second sight. It was love at the... Well, there was love at first sight, so for me.
I think we complement each other. Yeah, we do. And support each other. No. I've lost my chit-chat now. What a delicious moment. Wow. I like you guys. Thank you. Thank you. You're wonderful. It's nice to meet you as well. Yeah. Paul, please stay. Please stay. But you only get the bed for one night. You can sleep here. You can sleep here. This is very comfortable. Damn it. I was trying to. Ha acabat un dia meravellós, tu. Ha sigut fantàstic. És d'aquells que no oblidaré mai. L'Scott i l'Steve són tan generosos que fins i tot m'han deixat al seu llit i ells estan dormint en un sofà. I demà, en principi, m'hauré de posar una faldilla, perquè l'Steve em va prometre a la caravana que m'ensenyaria a defensar en públic un kilt. Veurem què és el que passa. Bona nit. Bon dia, Dandí! Doncs som-hi. Good morning! Oh! So, what's the plan for today? Hey, well, Paul, we are going to go and do something that I love doing and I've done since I was a kid. Yeah? We're going to go cycling. Okay. You like the bikes? Yes! Yeah, cool. So, yes, we're going to have a nice cycle up the Law. The big hill, the old volcano in Dundee. Okay. And which is the centre point, and you can see all around, and it's the view is phenomenal. Perfecte. Anem a voltar amb la bici. Això és facilet i segur que em puc lluir. Tinc la sensació que Dundee és la ciutat ideal per anar amb bici. Wow. Si no fos perquè l'Steve ha decidit portar-me al punt més alt de la ciutat. Is it too high? Wait. No, it's okay. How are you doing? Very well, thanks. Quines pujades, tu. Ara entenc per què és una ciutat de costa. Que costa molt. Ho heu pillat? Costa. Molt. No? Va, d'acord, ja callo. You're still alive. Yes, more or less. How old are you? 43. 43, oh. And you? 26. I'm 47. 47? 47, you look yeah. Splendid. Thank you, sir. The beard yeah. Hides a lot. Yeah. Are you an optimistic man? Very. Yeah? Very optimistic. I don't think I always was. No? No. Why? I think when you grow old, when you hit your 40s, certainly you know yourself and you come to know life and you see more truth in things. You don't become so self-judgmental, judging yourself for everything you do, and you start to free up things. And so now I just see life, the world as a wonder. Why, when you were younger, you were more, I don't know, more pessimistic or more or less optimistic? One thing from a very early age, I'm blind in this eye and it looks different. You can see the difference and it's got a squint to it. This made me very self-conscious and I used to get teased perhaps, not bullied, but teased about it. And I took it very personally and I felt very, very different to everyone. So I would be very shy
very shy. Okay. And I've learned to accept that as part of me and celebrate it. And I wasn't good at public speaking. Now wow. I speak to people, and when I'm speaking to people, say I'm over here, and you're there. And if I'm looking at you, some people don't see that, they think I'm looking there. And I'm like that, no, I'm speaking to you. Look at me, it's my squint in my eye, it's going there, but this one's going there. Just look at me and speak to me, it's you, I want to speak to you. And it's what I do, and I make fun of it now, and I accept that I for what it was. And I think eventually I just realised I've got to accept who I am, and that's part of me. And eventually, it was hard, it was quite a long process, and eventually I did. Now I don't care, it is part of me, and it's, I make fun with it, and yeah. Recordes algun punt d'inflexió en aquesta actitud davant del teu problema? I think it was really when I met Scott. It was when I met Scott, and Scott is the love of my life, and it was like that. I'd had relationships before, but that didn't do it, and he was just accepting of me, and I think that's what it was. And also, because I'm a gay man and I'm married, that was hard coming out as well a long time ago, and it was quite difficult being a Catholic family and people accepting. The job I was working in was very macho, and not many people were out at that time. Then the 1990s, that changed a lot for gay people. So it was a big joining thing, accepting that I'm gay, coming out, and then meeting Scott. In my opinion, Steve, you're amazing. You're an example, no? Hey, man, I don't know about that, but yeah, I think that you're an example because you had some difficulties, but you decided to face them. Exactly. What's the point of being miserable and staying miserable? You just got to try and do something. Maybe something won't work, but keep trying and trying and trying. And I continue to spend the rest of my life in happiness and making people happy. That's all I want to do. And travel. And drink. And eat good food. Què? Sembla escocès o no? Aquí llegint un còmic en gaèlic. Ja em falta ben poc per tenir el passaport escocès, però em temo que em falta una cosa encara. Ui, ha arribat el moment. Wow! Wow, Scott, great! Wow, this is so elegant. You like it? Yes, yes, so I like it. Like that. We've got the kilt, yeah. And we've got the belt. Yes. We're going to leave you in private to dress yourself. Thank you. But confess, you've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else. Ara que hi penso, per aquest moment, potser m'hauria d'haver depilat els engonals, no? These boots are made for walking, and that's es que em va enorme. Steve Scott, help, please. We thought you might need some help. Ta-da! Oh, wow! So you see our kilt. It's too big. It's very big. And now what? So now what? You need to get fat. You keep lying when you ought to be truthing. And you keep losing when you ought to not be. Like, okay. Okay, like. Oh, yeah, yeah. Olé! You can just keep your hands on the hip. Yes. A true Scotsman's like that stands like this. No, no, aye, so you I'll can do... Aye, bro! Yeah. Are you wearing underwear? Ah. Shall I show you? No, please. We do not wear underwear under our kilts. Why? Traditionally, we wore the kilt into battle when we fought the English. And when we were approaching, and they're expecting all these dignified people approaching in their kilts. Oh, look at those sissies. Look at those Scottish sissies. They're girls wearing a skirt. And we would go like this. Oh. And they would go like that. Ah! And run. So, are you going to be a true Scotsman? You need to get that right off. Underwear is coming. Uh-oh! Oops! Oh! Oh, wow. Oh, wow. A true Scotsman. Whoa!
is that looking for you? Yeah. Oh, oh, perfect. Aquí em teniu, amb els highs a la fresca. Per fi puc entendre el que sentia en William Wallace quan parlava de llibertat. What tune was that? That was Clumsy Lover. You're not going to be a clumsy lover. I hope not. I hope see, not. I like it, but it's so difficult. It's impossible. You get used to it. You get used brilliant. To it. That's so amazing, isn't it? You blow in here, right, and that inflates the bag. And then you have these three poles and this that make the noises. So this makes the hum in the background and this makes your melody, your tune, oh, yeah. Right? So, are you wanting to play? You want to, yeah, you wanting to have a shot, right? Like so, this? Yeah. And lean. Like this? Yeah. Just blow. Show a good blow. Good blow. Hostia. Em marejaré. That sounds like the hag is dying. Yeah. It's impossible. That was beautiful. Do you want to try? I want to try too. I've never tried before either. Nope. Wow. Wow. No, però us ho dic de debò, costa molt. I feel dizzy. It's very difficult. Yeah. Holding the back of my kilts doesn't blow up. Yeah, be careful. Are you wearing underwear? Child nudity on TV. Child nudity, oh. Really? No. No, no, it's not. Oh my God, Glenn, you're terrible. So, thank you very much for teaching me to how to be a real Scottish man. It's hard to be Scottish because you have to wear this. You gotta wear this. You have to eat little animals called haggis. Yeah. And this is the most difficult. Best instrument in the world. Yes. By far, it's very difficult. Glenn is the truest of Scotsmen. Yes. Well, he can do all. Yes. Wow. Do you eat haggis too? I don't like haggis. Oh! I know. No, see, my you do. God! I love what? Haggis. Love... Perhaps the perfect Scottish man doesn't exist. Oh. You don't know how to play the bagpipes. I'm going to play the pipes. I'm going to learn. Going to I'm going to be the perfect Scotsman. Boom! OK. Let's have a toast. Yeah, let's. Let's have a toast. I meet you. Okay. Oh, cerveza. So beer. Yeah. Slunch. Cheers. Oh, no, cheers. No. We're in Scotland. We don't say cheers. What do we say? Slangeva! 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 Very generous. Thank you, Scott. Oh, thank you. Oh, thank you for all. Ja tinc la recepta per ser un escocès de veritat. Pulmons per tocar la gaita, un fetge de ser resistent al whisky i un cor tan gros que no et cap ni al pit. Pulmons, fetge i cor. Mira, el mateix que posen els haggis. I torno a la caravana a descobrir noves històries. I us faré tres preguntes. Com et dius? D'on ets? I per què hauria de visitar el teu país? ¿Me puedes dejar un momento la corona? A ver. Perfecto. Sé bello. Mi nombre es Paula. My name is Joseph. I'm Elizabeth. My name is Jean Levy. Chicago Republic? Yeah. Soy de Costa Rica. I live in New York City. Nápoles. Per què hauria de visitar la ciutat d'on ets? You can get anything there, like the best food, the best art. Porque Costa Rica es pura vida. Es vivir en conjunto con la naturaleza, es respirar y sentirse bien. It's less busy than Barcelona. Yeah. Costera Amalfitana, Vesuvio. Sí. Pero es su matrimonio. ¿Sí? Me gustaría enseñarles un poquito del proyecto que yo tengo, que es un proyecto de hacer turismo sostenible. Wow. ¿Y en qué consiste exactamente? Visitaríamos playas, haríamos limpieza en la playa. Si vingués a visitar la teva ciutat, em convidaries a casa teva? Yeah. Yeah. No problem, yeah. 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 Easily. Yes. Por supuesto que sí. ¿Puedo venir a la tua boda?
te voy a presentar a mi esposo. Quan més serem, més riurem. Creo que él nos puede acompañar a hacer una clasecita de surf. Si sos lo suficientemente hábil, hasta te podrías parar y disfrutar una ola. I tornem a fer les maletes per començar el segon viatge d'avui. En aquesta ocasió, viatjo fins a Costa Rica per trobar-me amb la Paula. I us he de dir que per arribar a casa seva hauré de fer més quilòmetres que en Kilian Jornet. Ella i el seu marit, en Juan Carlos, viuen literalment enmig del no-res. Per descuidar-se alguna cosa de la botiga, tu. Això sí, quan vius al paradís, em penso que tot és relatiu. Buenas, estoy buscando a Paula y a Juan Carlos. ¿Qué tal? Okay. Mi nombre es Lester. Sí. Hola, ¿qué tal, Lester? ¿Puedes seguir recto el caminito? Sí. Tienes que pasar un puente, por ahí está la casa de él, el cuartito. ¿Tengo que pasar un puente? Sí, un puentecito que está al final del hotel, hay un portón. Vale. Vale. Bueno. Mare meva, això és la bomba. Comencem molt bé. Mira, 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 quina meravella. Aquí sofàs per descansar, una mica de jacuzzi, una piscineta... En teoria ens hem de trobar un pont. Cap aquí no. Ja el veig, és aquí. Ui, és un d'aquells ponts que pengen, eh? Aventura. Jo no sé on viu, en aquest parell. Crec que hem arribat. Anem-hi? L'entrada del gos té el seu pont particular. Això de perro peligroso deu ser per espantar els lladres, però segur que no és peligroso. Hola! ¿Cómo estás? Muy bien. Un poquito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. Bienvenidos. Adelante. Sí, gracias. Adelante. Mara meva. Adelante, esta es nuestra casa. Cuidado con el escalón. Pero si vivís en medio de la selva, ¿no? Sí, esta es nuestra casita en el árbol. ¡Qué maravilla! Me encanta. Esta es Bombay. Bombay, hola, nuestra Bombay. Perrita. Pone que es peligrosa, pero no es verdad, ¿no? No, es solo para asustar. Perdonad, es que usted no había visto nunca una casa así. ¡Qué maravilla! Això és increïble. Si la casa és així, no em puc ni imaginar el que m'espera. One day I know I feel home again. Home again, home again. ¿Cómo cuesta llegar hasta aquí, por eso? Es la primera vez en la historia del programa que para llegar a un sitio tenemos que viajar por tierra, por mar y por aire. Wow. Hemos tenido que hacer las tres, pero veo que vale la pena. Mucho la pena. ¿Aquí qué tenéis, el vuestro? Aquí estamos nosotros. Sí, a mí me gusta chafardear, ¿eh? Bueno, no. Pues adelante. Este es el cuarto de nosotros. Qué pasada de casa, pero por favor. Esa es la culpa de Juan Carlos. ¿Sí? Que la diseñó. ¿La diseñaste tú? Sí, él la diseñó. ¿En serio? Sí. ¿Quieres ser arquitecto? No, para nada, pero hace 12 años construí el hotel y desde entonces me apasiona lo que es diseño de interiores y aparte aquí estamos tan aislados que consigue alguien que venga a hacerte algo, entonces se te rompe algo y aquí llamar a un fontanero, o sea, se te inunda la casa. Y... O sea, que o te espabilas o no hay nada que hacer. ¿No? Exactamente. Oye, pues tienes un gusto exquisito, ¿eh? ¿Verdad? Per l'accent, segur que ja heu descobert que en Juan Carlos és de Madrid. Fa anys que va venir fins a Costa Rica amb l'objectiu de construir el seu propi hotel. Ara és un dels més sol·licitats de Santa Teresa. Te enseñamos tu cuarto, sí, y espero que te guste. Cuidado con las alturas, ¿verdad? Que la casa no está diseñada ni para bebés ni para borrachos. Es bueno saberlo. ¿Esta es mi habitación? Esta es tu habitación. ¡Fua, me encanta! Nunca había tenido unas vistas así. Bueno, bienvenido. Oye, ¿qué es este? ¿Qué es este cojín? El cuñado.
que es catalán. Iván, sí. Ah, es, vale, sí, Iván. Es hiper forofo del Barça y esta es la habitación en la que ellos vienen cuando... Ah, vale, o sea, marcando territorio. Exactamente. Vamos a ver el deck, sí, que aquí es donde nosotros pasamos nuestras tardes. No, no sé cómo transmitirlo esto, pero es que es especial. Es decir, hay casas preciosas, sí, en todo el mundo hay casas preciosas, pero esta tiene como algo único, ¿no? Quizá el enclave, quizá como... ¿no? Está como muy bien integrada, ¿no? En el, sí. ¿Verdad? Pasa como desapercibida, ¿no? Y de golpe, ¡guau! ¿No? Creo que lo que nosotros tenemos aquí, la ventaja, que va a sonar un poco extraño, pero desde mi punto de vista, creo que la naturaleza nos aceptó. Entonces, como que se ha logrado integrar la casa con la naturaleza y todo se ve bien. Entonces, yo siento que eso es en parte. Dormir aquí, de verdad, lo vas a ver. Es no sé, en ningún lugar yo duermo como duermo en mi casa. Hay dos tipos de personas que llegan al pueblo. Unos que vienen y arrasan con todo para construir, ya sea negocio, sea su casa, y otros, que ha sido nuestro caso, nos amoldamos a la naturaleza para construir alrededor y, uh-huh. y eso intentamos. Es bonito, en realidad, es bonito ver la gente cómo viene súper acelerada y cuando se va en otros decibeles. Voy a intentar, cambiar no, el ritmo. Yo creo que vos te puedes adaptar muy bien a sí, este es que a mí me gusta mucho la calma, me gusta mucho que el entorno me obligue a bajar las revoluciones. Sí, es una ¿no? desintoxicación, de alguna manera. Sin duda. ¿Qué toca ahora? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a contarte un poquito. Mi proyecto aquí es un voluntariado, que es una mezcla de voluntariado y disfrutar el lugar. Entonces, hoy lo que vamos a hacer en la mañana, vamos a ir a hacer un poquito de limpieza de playa en un lugar que es espectacular. ¿Sí? Entonces, la primera reserva de Costa Rica. ¿Sí? Sí. Pues vamos allí y me cuentas el proyecto, ¿vale? Entonces... Vale. Cuando he llegado a Costa Rica, desde el primer momento, el país me ha caído bien, lo digo de esta manera. Costa Rica es un país mágico y creo que eso es parte de lo que se siente. Por algo tenemos la biodiversidad que tenemos en representativa del mundo. Creo que lo que más nos representa es la gente. Los ticos se reconocen por ser muy amables, siempre simpáticos. Los ticos son los costarricenses. Sí, sí. ¿De dónde viene por eso la palabra, lo sabes? Porque, sí, en los ticos todo lo hacemos chiquitito, porque suena más bonito. Chiquitico. Entonces, chiquitico. Nosotros decimos el pajarito, o cuando alguien le tiene que pedir un favor a alguien, siempre se hace todo en chiquitito, para que suene más bonito, y siempre le dicen que sí. ¿Y este lema de pura vida, que está por todas partes? Pues, como lo pueden ver, esto es pura vida. Estamos, respiramos esa sensación. La sensación en general es que los ticos son gente orgullosa de sí, su país. De... Sí, el sentirse así como calientito en el corazón, para mí esa es la cultura costarricense. Además, somos latinoamericanos, en general los latinos somos súper, súper calurosos y de abrazar y de siempre estar sonriendo. Entonces... Qué bien. Pues mira, yo también os abrazo porque me encanta cómo... Una buena representación. Me encanta haberos conocido y tanto que sí. Bueno, hemos llegado a la playa. Sí, ¿ya? Ahí tenemos las personas que son con las que trabajo yo en este proyecto y ahora se los voy a presentar. Perfecto. Para que vean más o menos lo que estamos haciendo. Pues te sigo. Mi calzado es de tío de ciudad que no entiende nada. Mira qué maravilla. Wow. Ahora sí, ya entendés lo que es pura vida. Uf, quién cambia, ¿eh? La copa y volta arribas aquí. ¡Patapam! En postures variades, col·locades diferents. Respírelo. Hasta que se siente diferente. A la platja ens espera en Nahuel, un col·laborador del projecte mediambiental en què treballa la Paula.
Es tracta d'una iniciativa de turisme sostenible. O, com li agrada dir-ne a ella, viatjar amb un bon propòsit. I un al·lot a Benedir. Veient tot això, només puc dir una cosa. Els humans som uns porcs. Com podem ser tan desagraïts amb el nostre planeta? Cada dia arriben a treure 200 quilos de porqueria. Encontré un pitufo. Un pitufo? Un parachoques, creo. ¿Cómo? Wow. Madre mía, madre mía. Wow, ese está grande, ¿eh? Un parachoques. És que som un desastre. Només nosaltres som capaços de destrossar una cosa tan meravellosa com aquesta. Això sí, si som tan hàbils per emmerdar-ho tot, també ho hem de ser per posar-hi remei. És bèstia, eh? Molt bèstia. El Juan Carlos i la Paula han de fer feina i jo aprofito per fer un tomb i conèixer Santa Teresa. El poble, eh? No la santa. Després hem quedat per veure la posta de sol junts, si aconsegueixo no perdre'm, esclar. M'agrada aquest poble. I que a totes les cases hi hagi penjada una maca és senyal que gaire, gaire no s'estressen. Em penso que es viu molt bé per aquí. ¿Lo hacéis muy a menudo, esto de venir a la playa a ver cómo se acaba el día o no? Es un ritual. ¿Sí? ¿Sí? Sí, no solo nosotros, todo el mundo. Hay dos opciones. O vienes mismo a ver la puesta de sol o te metes a surfear en la puesta de sol. Ah, ¿también surfeáis, sí, en la puesta, mira, de sol? Ahí tienes, ah, aquellos. Sí, ahí hay gente. Vale, 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 vale. Así que... Ah, mira, veo que venís preparados para la... Siempre, sí. Me doy cuenta que los que vivimos en grandes ciudades no... No tenemos esta relación regular con fenómenos tan, bueno, tan naturales, ¿no? y vitales como este, ¿no? Yo ahora no recuerdo la última vez que estuve pendiente de cuando se pone el sol o... ¿En serio? Y, sí, es así, te lo digo así de claro. Y además en mi entorno la gente que está preocupada de la puesta de sol está preocupada de hacer una buena foto para colgar en Instagram. No de disfrutarla. Sí, yo no sé, lo que estabas diciendo de la foto sí es cierto, pero eso se nota más entre los turistas. Siempre, usualmente, todos los turistas están con la cámara y a veces a mí me dan ganas de decirle, baje la cámara y vea, disfrute lo que hay enfrente. ¿Ahora podríais vivir en medio de una gran ciudad o no? No creo. No creo. Nosotros no creo. Hemos hablado de hacer la prueba un mes, dos meses mucho, y de hecho lo hemos hablado en Barcelona, porque a mí Barcelona me encanta, pero cuando vamos y estamos dos, tres semanas, ya es como... Locura, ¿no? Bueno, tal vez un mes nada más, pero... Sí está, ahí está. Sí nos acompañó. ¿Ves? ¿Qué? Si tuvieras esto todos los días y tuvieras la oportunidad de bajar a verlo, ¿bajarías o no? Bajaría, sí, claro. Sí, sin duda. Mira, me voy a plantear un reto en mi vida, que es este, es el de algún día ver una puesta de sol desde el agua en una plancha. Me lo contarás, por favor. Sí. Vamos a hacernos un selfie ahora que ya se ha puesto el sol para celebrar este día que me habéis regalado, que ha sido una maravilla. ¿Qué te parece si nos vamos a la casa a cenar rico? Vamos. Vamos. Ya recojo yo esto. Songs of freedom. Songs of freedom. ¿Qué es eso que huele tan bien? Esto es una receta de mi mamá. ¿Te gusta cocinar? No. ¿No te gusta cocinar? Yo no soy cocinera, pero como tenemos un invitado tan especial, entonces vamos a hacer... ¿Has cocinado para mí? Sí. Gracias. Estoy cocinando una receta de mi mamá. ¿Qué es? En realidad es como una lasaña a lo azteca. Entonces son tortillas, que se fríen las tortillas, con pollo y se hace una salsa de tomate y al final se le pone quesito y lo metemos al horno y esperamos unos 20 minutitos. Perfecto. Ya. Bueno, lo voy a dejar así entonces.
¿Te lavaste las manos? Sí. Okay. Bueno, y lo vamos a poner en el horno. Más bien, si ustedes me ayudan a poner la mesa arriba, que vamos a comer en la terraza. La terracita, vale. Segona casa, segona taula parada. Bé, Pou, bé. Oye, contadme un poco cómo os conocisteis. Es que yo antes vivía en Guanacaste y calzó que estaba yo un fin de semana en San José y era el concierto de Miguel Bosé. Y cancelaron el concierto. Sí. Y Juan y yo nos conocimos en un restaurante. Entonces empezamos a hablar y ya me cuenta que cancelaron el concierto y me dijo, pero parece que va a ser el martes, no está confirmado. Entonces me dice, si lo confirman, ¿me acompañarías? Y yo, sí. La vi y me animé. Y dije, oye, ¿me quieres acompañar? Y desde entonces... ¿Hasta hoy? Uh-huh. Al principio fue, yo estoy en Guanacaste, él está aquí. Y ya, después de un año de estar en estas, me vine yo ya aquí fijo. Pero claro, este es seguramente es un momento importante, ¿no? El de decir, bueno, pues me voy a vivir allí y cambio de vida y me tengo que adaptar. En realidad creo que el punto decisivo fue que yo puedo trabajar desde mi casa y Juan Carlos trabaja desde su casa, pero porque no se puede mover de aquí. Para ti fue un cambio muy radical de vida. Para mí fue mucho más duro porque Juan Carlos, digamos que él tomó la decisión en su momento de que este era el lugar donde él quería sentarse. Yo tomé la decisión de que quería estar con él. Entonces, para mí fue un poco difícil. Y además también que hay que ser realistas. Cuando vos te pasas de un pueblo a otro por amor, no es lo mismo que si uno se pasa porque yo voy solo y voy a ir y soy aventurero y lo quiero realizar. Claro, o sea, hay que tenerlo muy claro, ¿no? Yo creo que yo estaba primero en un proceso de... Esta es mi pareja y primero me quiero asegurar de que esta es mi pareja. Y creo que después de eso, entonces yo dije, okay, ya, este es mi lugar y me voy a sentar y voy a echar raíces. Y la verdad que ha sido una muy buena decisión. Sí, ha sido una apuesta. Exactamente. Pero no. La ganamos. No es más, nos casamos hace dos meses ya. Aunque tú ya hace muchos años que vives en Costa Rica, al principio de vuestra relación, ¿notabais diferencias culturales? No. ¿O sí? ¿De qué no os reís? Ese es el tema tabú para Juanca, para mí no. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de que por qué nos dicen ticos? Sí. Porque aquí todo es chiquitito, claro. Y todo es bonito y todo es así. Y los españoles son mucho más bruscos. Ya te entiendo. Entonces, y tú a lo mejor percibías como esto es... Sí, porque estamos peleando, Pau, si estamos teniendo... es, ¿por qué me estás gritando? Yo, si no te estoy gritando. Hablamos fuerte, hablamos, ¿no? O sea, somos los latinos de ahí, de Europa, y hablamos fuerte. ¿Y la decisión de casarse? Bueno, yo tengo muchas ganas de tener familia y de tener hijos. Y Paula me dijo que hay un proceso. Que deberíamos casarnos, y yo dije que sí, ¿por qué no? Yo voy a contar la versión bonita. Bueno, esta es bastante bonita. A nosotros dos nos encanta bucear. Ah, pero eso fue el cómo. Pero esa es la versión bonita. Vale. Y uno de mis sueños más grandes era bucear con un tiburón ballena. Entonces... ¿Pero qué dices? Ay, ese era tu sueño. Ese era de los sueños más grandes que tenía yo. Entonces nosotros andábamos en una inmersión buscando tiburones ballena y de repente me sacó el anillo y... ¿Y cómo se dice que sí debajo del agua? Yo decía, no me lo podía creer yo. Y también hay unas pizarritas donde tú escribes cuando... Estás aprendiendo a bucear, sí. Pues, también puedes escribir. Y yo ya tenía mi pizarrita que ponía, ¿te quieres casar conmigo? Y entonces ahí ya se la saqué. Uf. No tuve opción porque era yes o sí. O sí. Él lo tenía claro. Qué maravilla. Y después vimos el tiburón. ¿En serio? Ballena. ¡Oh, sí! Era mi siguiente pregunta. Este es el mejor día de mi vida. Pero más por el anillo que por el tiburón, ¿no? Estaban ahí. Pero...
¿Ya habéis acabado? Sí. 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 Tengo una sorpresa para vosotros. ¿En serio? Para agradeceros vuestra hospitalidad. 10 segundos. Me encantan las sorpresas. Traigo un poco de dulzura. ¿Qué? De turrones artesanos. Uy, qué... Turrón de pan, aceite, chocolate. Esto va muy bien para... Este sí que no nos lo esperábamos. Muchas gracias. A vosotros. Nos encanta. Muchísimas gracias por recibirme. Nos encanta. Yo no cocino, pero bueno, lo compenso así. Muchas gracias por un día maravilloso. Nos vemos mañana. Gracias por venir. Gracias, Paula. Un gusto de tenerte en la casa. De nada. Nos vemos mañana. Puedes venir cuando quieras. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Descanses. Demà m'he de llevar a les 5 del matí. Això sí que és ahorita mismo. Bon dia, Santa Teresa. Això més que pura vida és puta vida. Perdó, és que tinc molt mal despertar. A mi m'arriben a dir fa uns mesos que em llevaria a les 5 del matí per anar a veure tortugues. I no m'ho crec. Doncs sí, toca llevar-se d'hora, però és per un bon motiu. La Paula i el Juan Carlos em volen ensenyar un altre dels projectes en què col·laboren. Aquí intenten garantir la reproducció de les tortugues que arriben a les seves platges protegint els nius. A veure si estem de sort i aconseguim veure tortuguetes. Bueno, a veure una cosa. Supongo que habéis hecho alguna llamada a las tortugas para que, por favor, hagan acto de presencia, ¿o no? Hicimos el baile Le mandamos el fax y hicimos un baile especial en la mañana. El baile de la tortuga. El baile de la tortuga. Es un poco ridículo, pero funciona. Molts nervis ara, molts nervis. I ara jo on me pongo? Si gusta, aquí con ellos o aquí conmigo, no hay problema. Que okay, este es el vivero, aquí es donde traemos todos los huevos recolectados en la playa, lo traemos y lo ponemos aquí. Vale. Cada esto es una tortuga en realidad, una puesta de tortuga. Vale. Y ahora vamos a ver si aquí hay tortugas. Es en ese de ahí. Ah, en aquella de allí. Sí. Vale. Ha arribat el moment, eh? És com quan veus el primer partit de la temporada. Tots són nervis per veure si has fitxat bé o t'han colat un paquet. Estic perdent l'esperança, eh? ¿Eso es un huevo? Eso es un huevo, ya. ¿No? Esta noia fa mala cara, no ho veu clar. Y tienen un color también no muy bueno. Oh... Se siente la tortuguita por dentro. Ahí hay una, pero está muerta. Oh. Bueno. Pues mi baile no fue tan efectivo. Así es la naturaleza. Qué desgracia. Sabía de intentar. Bueno, pues gracias. Sí, muchísimas gracias. Sí, sí. Muchísimas gracias, de verdad. Lliçó apresa. La natura és la vida, però també és la mort. Bueno, pues lo hemos intentado. Sí. Pura vida también es esto, ¿no? No claro. Todo puede salir siempre bien. La naturaleza es como es. A veces, por mucho que bailes, por mucho que pienses, por mucho que desees, las cosas no van como uno quiere. ¿No? Sí, pero igual, por lo menos sabemos que hay más tortuguitas que van a nacer después. Me habíais comentado que bañador, toalla, camiseta, ajá, que sí. Vamos a hacer un poco de playita. Playita, bueno, más o menos. No, sí. Que vamos a hacer trabajar. Vamos a surfear. Ni una sola vez en mi vida he subido una plancha de surf. O sea, que voy a hacer el ridículo y el patoso. Y vamos a estar muy ahí amables. Como... Muy amables. Al mejor enhorabuena. Estilo muchas gracias. Enhorabuena. Bueno, bueno, ya me enseñaréis lo que tengo que hacer. Yo claro. No sé nada, ¿eh? Claro que sí. Perfecto. Mejor yo aún. No sé nada. Mejor vamos. Aún. Eso es mejor. Casi el que vulgui. ¿Y aún sigue vigente esta cultura que hay detrás del surf? Por supuesto. ¿Y sigue siendo así? 100%. O sea, la gente aquí
vive para el surf. No es mi caso, yo vine por el tema del negocio y ya de paso, pues mira, hay surf y fenomenal, pero la mayoría de la gente de aquí, o sea, tú vas al agua y cuando está bueno el surf, están todos en el agua. Y dices, pero aquí nadie trabaja. ¿Y esa es la filosofía, la de trabajar para tener tiempo para surfear? Sí. ¿Es claro. eso? Sí. Exacto. Ajá. Aquí la gente ha venido a cambiar lo que igual tenía antes en sus países de origen por calidad de vida. Así que vamos a ver cómo te vamos en la tabla. Pues cómo me va a ir si no lo he hecho en mi vida. Pero vas pero a ver que lo vas a pasar divertido. Muy bien. Y aunque uno se, lo digo yo por mi experiencia, uno llega y logras levantarte y pa, se cae, igual solo con eso y ya es está. Tan divertido. Y es una victoria, ¿no? Exacto. Ha arribat el moment. Veurem si podem complir la promesa que em va fer la Paula a Barcelona. Cap a fer surf. Vaig patxoca, eh? El que ella no sap, pobra, és que serà més difícil aixecar-me a mi sobre la planxa que salvar les pobres tortugues. Mola meva, quin tros de platja. Lo único que hay mucha gente. Cuando estamos en temporada de ballenas, si uno se mete aquí al mar y metes la cabeza debajo del agua, se escuchan las ballenas cantando. ¿En serio? ¿Tenéis una gorra para mí? Igual yo traje bloqueador. Gracias. Cuando empezamos una clase de surf y llegamos a una playa nueva, es muy importante primero hablar de seguridad. Rocas no hay, tiburones sí, pero ya han comido, así que no te preocupes. No, pero es que estas bromas a mí no me gustan. Si quieres descalzarte, por favor. Sí, no, así no voy bien, ¿no?, para hacer surf. Antes muerto que sencillo, pero... Vale, muy bien. Pie izquierdo delante. Venga, vale. Arriba. ¿Y hago así? Lateral, un poquito más atrás. ¡Eso! ¡Wow! Posición una vez que me pongo de pie. Lo tengo que hacer. Claro, tu pie izquierdo delante. Entonces, esa es la punta de la tabla. ¿Vale? ¿Vale? ¿Y ahora? Flexiona rodillas. ¿Así? Sí. Flexionamos, ¿vale? Relajado. Ahí estás. ¿Vale? Ah, pues es muy fácil surfear. Ya está, ya sabes surfear. Follow, follow the sun. Which way the wind blows when this day is done. Set your intentions, dream with care. A la quinta, a la quinta. Tomorrow's a new day for everyone. Marxo de casa la Paula i el Juan Carlos pensant que gràcies a aquesta experiència he fet les paus amb la natura. I ara que sóc surfer d'èxit, puc dir coses com jo vaig netejar la natura i la natura m'ha netejat a mi. Ahora ya tengo una segunda razón para volver a Costa Rica. Eso. La primera es veros otra vez a los dos, porque me habéis tratado de maravilla. Volveré seguro. Qué gracias. Bueno. Nos vemos mucho. Gracias, preciosos. Oh, cuídate mucho, que tengo gracias. Que sí. Hasta bueno. pronto. Chao. Chao. L'Steve i la Paula són dues persones molt afortunades. Tots dos han trobat una persona que els complementa i que els ha descobert una nova manera de veure el món. I ells me n'han ensenyat a mi. M'emporto coses increïbles d'aquest viatge, però la més important de totes és que a partir d'ara sempre me'n recordaré de mirar una posta de sol. Pura vida!